video es la recopilación de algunos canales que les he recomendado. Creo que no todas vieron. Bueno, lo que hice fue agregar a ciertos videos al final la recomendación de sus canales, pero creo que no todas ven todos los videos, así que decidí hacer una recopilación, como les digo, y esta va a ser de los primeros. Hasta aquí, según yo, tengo 14 canales que recomendé, creo que sí, si no mal me equivoco. Así que los voy a agregar todos a este video, pero también quiero comentarles algo. La mayoría de estos canales, como les he dicho, son canales con pocos suscriptores y no por eso tienen que ser malos, al contrario. Son canales, algunos que apenas tienen pocos meses, son canales que están, digámoslo, por decirlo de alguna forma, están empezando aquí en YouTube. Y no es que yo tenga muchos suscriptores, pero se me hizo buena idea eso, recomendárselos, porque de verdad que a veces ustedes creen que esto es muy muy fácil, que es solo tomar tu cámara, sentarte y listo, ¿no? Te pones a hablar en, bueno, las que salen su rostro, ¿no? Una de las razones por las que yo también no tomo mi rostro es porque si de por sí hablándoles así me trabo, imagínense, teniendo la cámara enfrente, no sabría ni qué decirles. Y ahorita acabo de ver un video, se llama, bueno, es algo así como un video sin editar, es un reto, es un video sin editar y tienes que hablar 5 minutos haciendo un video, hablando de lo que tú quieras, es improvisar y todo sin editar. Y bueno, yo solo he visto este que les digo, es de Sandra Cires, me parece que se llama el canal. Y la verdad es que pues no dijo mucho en el video, solo habló que iba a ser una nueva sección, que si querían que subiera más videos así, que los dejaran en comentarios, que si quisiera algún otro reto. Y eso fue lo único, o sea, es decir, no siento, para mí siento que no improvisó, pero es una forma de que ustedes vean que esto no es fácil. Les digo, algunos creen que es súper, súper fácil que sentarse, prender la cámara, pero no, o sea, es desde tener el equipo, una cámara de video. Las personas que ya se dedican a esto y que ya tienen años en esto, ya tienen cámaras, digámoslo, por profesionales o casi profesionales. Cámaras que si enfocan, cámaras o que no tienen la mejor luz, pero también ellas le agregan eso, luz, le agregan, por decirlo de alguna forma, un escenario, porque hay chicas a las que yo sigo desde hace años y vi sus videos, vi tal vez sus inicios, y la verdad es que hay videos que si tú te vas a buscar a algún youtuber famoso, incluso ellos mismos eliminan los primeros videos, tal vez porque no les gustaron, no sé, tal vez porque, les digo, los primeros videos son como que empezar a agarrarle la onda a esto. No tienes, no cuentas con el mejor equipo, cámara, luces, el escenario, y muchos de esos youtubers eliminan sus videos. Hay un canal que yo sigo, no recuerdo ahorita el nombre ni cómo se llama la sección, pero se supone que ellos van viendo el avance de los youtubers, ¿no? Por ejemplo, he visto que han hecho de Yuya, de Kylie, de los que yo sigo, ¿no? De Mariale, y de verdad que ahí se ve muchísimo, muchísimo la diferencia. Son dos hermanas, me parece que son de Colombia, Jorge y no sé qué, y ahorita les digo, no recuerdo cómo se llama esa sección que tienen en su canal, pero a mí me gusta verlos porque de verdad que ahí puedes ver el avance de videos que no tenían, digamos, la mejor luz, de personas que comienzan hablando, no sé, muy bajito, o que se les nota el nerviosismo, y en cambio ya los ves ahora y ya pues es algo natural para ellos, es algo que ellos, pues sí, es su trabajo para muchos de ellos, ¿no? Yuya vive de eso, hay otras personas que igual viven de eso. Y creo que sí es dedicarle mucho tiempo, desde, por ejemplo, el video que les digo del challenge, bueno, del reto de los 5 minutos improvisados sin editar, desde pensar de qué vas a hacer tu video. Las personas que, por ejemplo, que
que hacen recetas, que hacen alguna manualidad, pues ir por el material, que tengan todo el material, incluso para hacer el paso a paso, hay personas que pues tienen que comprar doble o triple material, entonces también es una inversión lo que tú tienes que hacer a la hora de hacer tus videos. Edición, la edición es otra cosa. Hay páginas o programas que te, digamos, gratis. Por ejemplo, yo últimamente he estado usando el Movie Maker, me parece que se llama, pero he visto de otras chicas, canales, videos de otras chicas donde mencionan un Power Direct o no sé, no recuerdo igual cómo se llaman, pero sé que son páginas que igual te permiten editar tus videos. Pero de verdad que hay personas que ustedes ven 5 minutos, 5 minutos de un video y ellas invirtieron más de una hora, 1, 2, 3 horas. Hay personas que, no sé, mientras les están cortando el cabello, mientras que se van de viaje, mientras que van de algún lugar a otro, ellas no manejan, obvio, van haciendo, editando sus videos. Entonces, de verdad que por eso las que de verdad se dedican a esto, y digámoslo de algún modo, pues es su trabajo, viven de ello, no suben videos diarios, suben dos, tres, y ya quien sube 4 videos, pues sí, mis respetos para ellas, porque les digo, desde editar el video, que te toma muchísimo tiempo, es lo que más toma tiempo. Los míos, mis videos, lo que no tienen es edición. Yo lo único que hago es grabar pedacitos y nada más los uno. No, no le agrego. Ustedes lo pueden ver. Mis videos son videos súper, 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 súper sencillos, con una calidad muy, muy baja. Tal vez la iluminación no es la correcta. Tal vez yo me trabo. Tal vez. Incluso hay videos que digo, ay, ¿cómo los voy a subir? De verdad que los voy a subir. O sea, no, no, no siento que me gustan, pero bueno, los subo. Hay chicas que tal vez entienden. Hay otras que pues no, no entienden y se ponen a criticar. Y bueno, eso ya para no ser tan largo este video, porque ya vienen aventé yo 7 minutos hablando. Ahora sí, les dejo con las recomendaciones. Y si ustedes tienen algún canal, porque he visto que hay chicas que me siguen aquí, que han comentado en mis videos, que están con esas chicas o que han comentado, han visto los videos de estas chicas que les estoy recomendando o que les voy a recomendar en la segunda parte. He visto que ustedes sí siguen a esas chicas. Así que si tú tienes algún canal que me quieras recomendar, que, bueno, en este caso es que hable de productos de catálogo, no necesariamente tiene que hablar al 100%, pero que sí que tenga alguna sección que hablen de los productos de catálogo, te invito a que me lo dejes en los comentarios para que yo vaya, le eche un vistazo y prepare una recomendación de ellos. Ahora sí, gracias por ver el video y quédense con los pedacitos de videos recomendados. Bye. Hola, voy a comenzar a mostrarles canales de personas que yo sigo que también hablan de productos de catálogo, como es el caso de este canal. Es de Ana Karen. Les voy a dejar el link igual en la cajita de información. Espero que el sonido no suene tan feo como otros videos que he grabado, así mostrándole la pantalla y con el sonido de la computadora. Miren, ella maneja varios labiales. Ha hablado de Stan Home, de Fuller, de Arabella, de Essica. Aquí están sus videos. Y les digo, ay, perdón. Voy a dejar el link en la cajita de información por si ustedes se quieren suscribir a este canal. Aún no sé si voy a hacer videos separados o voy a anexar estas grabaciones a videos de opiniones de productos o incluso de catálogos. Y bueno, gracias por ver el video. Bye. Hola, seguimos con las recomendaciones. Este es el canal que ya también les he mencionado en varios videos, Canalizarte. Miren, ella no solo habla de productos, también tiene algunos videos distintos, por ejemplo ese de maquillaje para San Valentín. Ella también vende Arabella. Esa es la sección que les digo que me gusta, probado y aprobado de Arabella. En esa ocasión también metió de Avon, pero igual tiene varios videitos que si a ustedes les interesa también
no duden en suscribirse. Les dejo en la cajita de información el enlace para que se suscriban a su canal. Y bueno, gracias por ver el video. Bye. Bye. Seguimos con las recomendaciones. Este canal se llama Jessica 29 días. Ella por lo regular sube más de perfumes, pero igual miren, maneja de Jafra, maneja de, ay, ¿cómo se llaman esos perfumes? Se me olvidó, Fraiche, ahí está, miren, Fraiche, ahí estaba. Pero les digo, igual este me gusta porque les digo, maneja perfumes, aunque tiene videitos de otras cosas. Hace sorteos, miren, si pueden dar cuenta, aquí está otro perfume de Jafra. También tiene, bueno, ha mostrado su organización de perfumes y también tiene de Arabella, de Avon. Tiene varios perfumes, por si a ustedes les gustan mucho los perfumes, les recomiendo este canal. Miren, Fraiche. Y también de perfumes, digamos, originales de marca. Aquí en este canal encontrarán varios videos. Seguimos con los perfumes y de varias cositas más de Saison. Y bueno, les recuerdo que les dejo el link en la cajita de información por si ustedes se quieren suscribir hoy a este canal. Gracias por ver el video. Bye. Este es otro canal que les recomiendo, Vanessa Guzmán. Ella sube sus catálogos, aunque también tiene videos de otras cositas. Ella también vende varias marcas, aunque ella creo que no es de México. Desconozco de dónde sea porque no sé si sean dólares o qué moneda sea la que, bueno, en su país usen. Pero igual, por si les interesa saber de otras partes que también venden, Arabella, por ejemplo, Level, les recomiendo este canal. Igual también hacen muestras o prueba los productos, igual habla un poquito de ellos. Entonces les recomiendo este canal. Les dejo el link en la cajita de información. Gracias por ver el video. Bye. Hola, este es otro canal que les quiero recomendar. Este canal, bueno, tiene un video, su primer video. Me menciona a mí, dice que gracias a mí se animó a hacer videos, cosa que agradezco muchísimo. Y miren, aquí están. No solo habla de productos de catálogo, también, por ejemplo, ese video. Un vestido negro, varios outfits. Colaboración, ya hice una colaboración. Un maquillaje en tonos rosas. Bueno, ahí dice que ahora también ya vende Avon. Miren, ella ya subió el video de la primera impresión del labial en crema extracto de orquídea de Arabella. Tiene un sorteo nacional. Mis 5 o 6 productos que estoy usando. Tag loca por los labiales. Y así, miren. Catálogo campaña 5 de Arabella. Aunque ella menciona, me comentó que ya por el momento no está vendiendo Arabella. Pero miren, aquí está. Sus videos, quien guste suscribirse. Les dejo el link. Aquí es el video donde me menciona, les digo. Y bueno, esta es una más de mis recomendaciones por si alguien quiere suscribirse. Gracias. Bye. Hola, esta es otra recomendación del canal. Beauty Makeup Pink. Perdón si no lo pronuncio. Ella, bueno, no solo habla de productos de catálogo. Como pueden ver aquí viene, habla de productos de Kejer Habib, de Uña Maravilla. Pero habla mucho de Avon. Por ejemplo, sus labiales. Ahí compras Avon, Arabella, Oriflame, Mary Kay y más. Y así tiene varias reseñas. Labiales color tren de Avon. Compras de Avon, Mary Kay, Natura y Oriflame.
de pelucas, favoritos del mes, labiales ultramate, Avon, compras Mary Kay, Bisu, Avon y más, primer de Anew de Avon, y así tiene varios videos. Les digo, no solo habla de productos de catálogo, tiene más videos de maquillajes y cosas así. Pero me gustan a mí los videos estos de compras de Avon, Maybelline, Arabella y más. Por si gustan suscribirse, les dejo el link en la cajita de información. Gracias, bye. Bye. Hola, de este canal ya les había hablado o mencionado en algún otro video. Se llama I'm Yes. No es de México, no sé exactamente de dónde sea, pero igual ella también menciona muchos productos de Natura, de Avon y no recuerdo qué otros. Uy. También hace diferentes videos. Es de Argentina, miren, Argentina 2016, creo. Haul variado, Natura, Todo Moda, productos terminados, compras Natura, Avon, y así tiene varios videitos. Igual les recuerdo, si están aquí, miren, un haul de Natura, Avon, y los demás son, me parece que marcas de Argentina, Laca, Violeta, labiales ultramate de Avon, ahí está su reseña, me compré todo, Natura, Todo Moda, y así. Entonces les digo, les dejo el link a su canal. Si les interesa, pues las invito a que se suscriban a su canal. Gracias por ver este video. Bye. Hola, este es otro canal que les quiero recomendar. Monique. Yo sigo a esta chica por un video de los labiales de Fuller, que la verdad que me encantó su explicación y desde ahí la sigo. De hecho, aquí está, miren, swatches y reseña de toda la línea de labiales Armand Dupré de Fuller. Ella sí compró todos los labiales, productos recibidos Fuller, compra centro Fuller, Sally, Maybelline, etcétera. Labiales Armand Dupré Mate, Fuller, top productos de catálogo Avon Fuller Mary Kay, top 6 de maquillaje económico, labiales líquidos mate Play Mary Kay, compras en el centro, Ciudad de México. También tiene looks de maquillaje, favoritos del momento, manejo otras marcas como Prolux, unboxing Avon, reseñas swatches, labiales ultramate, maquillaje primavera, cuidados del cabello, labiales ultramate de Avon, productos que no volvería a comprar, compras en el centro. Y bueno, les recuerdo que les dejo el link de su canal en la cajita de información. Gracias por ver el video. Bye. 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 Eso, bye.